está encontrada por el impacto que tiene. Sí. De afuera. Sí. Los tiros que miren, ahí está. Acá, ¿qué hay? ¿Qué fue lo que... Dos tiros 22. ¿Con balas, tiros? No sé. Usted está muy golpeado, ¿qué ha pasado? Usted es superior. Los motivos de los golpes suyos. Cargo ahora, pero a comando toda la tarde lo tuvieron ahí a comando. No escupieron, no se echaron disparos, nadie hizo nada. No puedo hacer declaración, busco un superior. No puedo... las agresiones que recibiste, nada más. Disparo de arma a fuego era, y piedrazo. Disparo de arma a fuego y piedra. ¿Comprobado que era un arma de fuego? ¿Comprobado que era un arma de fuego? Comprobado. Ahí tiene un personal que tiene marca en el escudo. ¿Cómo hay armas de fuego en la Popular Central? Aparentemente sí. Entonces, si soy, los superiores míos le van a ampliar. ¿Por qué la renguera? Sí, porque no he visto nada. De la policía. No he visto. Por eso... Nos traban la policía. Hay una oficina de prensa en la comisaría quinta. Dirige allá que le van a dar toda la información. Aquí está, el final de Héctor Baldassi, el árbitro del partido. Recordemos que el encuentro terminó 1-1. Sí, un final hasta ahí más o menos tranquilo. Porque vos fíjate que está tranquilo todo. Sí. Los jugadores de Newell's van a saludar a la mitad de la cancha, decíamos antes, más contentos que los de Central porque estaban perdiendo 1-0. Mirá la cantidad de gente que está en el alambrado del lado de adentro. Y después sucede lo que sucede. Los oficial Juárez, lo dijimos, de 33 años, es herido de un balazo. La policía reacciona inmediatamente, ahí está. Con algunos inconvenientes, como vamos a ver, va a ser retirado del campo de juego con una hemorragia importante. Bueno, eso también es patético, ¿no? Un solo policía pegándole a un alambrado. Seguramente disparos de bala de goma. Y la desesperación. Lo que pasa siempre en estos casos, ¿no? La desesperación, el caos, la anarquía, el no saber qué hacer. La locura que se apoderó una vez más de un sector del público. Estaba descongestionándose el estadio en una sola parte, ¿no? En ese momento. Así se lo llevan. A César Adrián Juárez, el oficial herido, intervenido más tarde, quirúrgicamente, está estable, pero no está bien. Ha dispuesto de un servicio de prensa, la cantar la quinta, así que comuníquese con ellos que yo van a saber informarme. Oficial Santancio, ahí mostraban balas, no puedo decir porque no he visto nada, no he visto nada de la policía. No he visto. Lo mostraban la policía. Hay una oficina de prensa en la comisaría quinta, dirige yo que van a dar toda la información. Se va con un empate. Al igual que Newell's Old Boys, muy poco han demostrado, sobre todo en el segundo tiempo. Muy poco lo he hecho por los dos equipos en el campeonato. Bueno, han herido a un policía. Nosotros nos vamos, nos despedimos desde Rosario. Hay incidentes entre los policías y los hinchas de Central. Sí, sí, José, nos estamos acercando aquí. Sí, despacio, tranquilo, Marcelo, no corras. Hay un policía, un oficial de la policía que está caído dentro del área chica, donde estaba el guardavalla Laureano Tombolini en el segundo tiempo. ¿Eh? Exactamente, hay balas de goma, está herido, está rozado en el piso. Algún estampido de balas se escucha, ¿eh? Ah, no. Están arrojando... se escuchan estampidos, ¿no? De la policía hacia donde están los hinchas de Rosario Central. Perdóname, Russo, no sé si ahí lo ven. No quiero exagerar ni tampoco decir cosas porque no puedo verlo bien, pero me parece que tiene un balazo.
Sí, creo que hubo un tiro desde la tribuna, parece ser. Tranquilo, Marcelo, vamos a verificar todo eso, por favor. Ahora lo llevan como si fuese en camilla, traen la camilla ahora. No quiero exagerar porque no puedo aseverarlo. Bueno, por eso. Se lo llevan, lo están trasladando rápidamente al policía hacia el vestuario donde se fue la gente de Newell's Old Boys de Rosario. Allí están llevando al policía herido. Están trasladando al policía herido. Una lástima. Sí, la verdad. Más allá del enojo que nos había producido a nosotros y a aquellos que pueden estar en la platea cómodamente viendo un partido, cómo trepaban los hinchas de Central arriba del alambrado, que se detuvo el juego en varias oportunidades. No se merecía un clásico este final. Hay señoras mayores de edad, hay gente mayor de edad que veíamos muy cerca tratando de escapar, de salir de eso. La policía está alterada, está alterada porque... Sí, han herido a un hombre de ellos. Está alterada porque quiere reaccionar detrás del alambrado con los simpatizantes de Central, que ahora en esa cabecera están arrojando proyectiles hacia la policía que está dentro del campo de juego. Hay un oficial que quiere retirar, de mayor rango, aparentemente, a todas las fuerzas del orden hacia la mitad de la cancha. Bueno, una lástima, realmente una lástima, una vergüenza, otra más de nuestra sociedad, no podemos decir el fútbol, de la violencia que estamos acostumbrados a vivir cada día, en forma cotidiana. Nos vamos con esta mancha en este clásico. En el fútbol, Newell's y Central terminaron 1-1. Gracias.